izan, krisialdi finantziariorik soilik, krisi sistemikoa da, kapitalismoaren erortzearen hasiera. Eta horrekin batera, kapitalismoak berak ekarri dizkigun baloreak kolokan geratu dira. Individualismoa, dirutza lortzea edozerren eta edonoren gainetik, norberaren igoera besteen lepo. En esta catarsis que ha supuesto la crisis económica, mucha gente ha vuelto su mirada hacia otras realidades, hacia otras formas de vivir, de consumir y de trabajar, hacia un mundo que permanecía eclipsado y oculto frente al brillo de la opulencia capitalista, del enriquecimiento infinito como forma de vida y del éxito individual por encima de cualquier otra consideración. Y así hemos descubierto que aquí, también en nuestra propia tierra, existen empresas sin empresarios, pero igualmente capaces de generar riqueza y empleo. Iniciativas capaces de anteponer las personas y el fin social colectivo por encima de los resultados económicos. Iniciativas que saben organizarse de una forma más autónoma y transparente, más democrática y participativa. Hoy en día, cada vez existen más empresas que forman parte de lo que se ha denominado la economía social. Llámense cooperativas, sociedades anónimas laborales, redes colaborativas o asociaciones sin ánimo de lucro. En la actualidad, la economía social se encuentra cada vez más presente en muy diversos ámbitos que conforman de manera directa el tejido productivo de Euskadi, como la industria, la innovación, la construcción, el transporte, los servicios o la agricultura. Tan solo por eso, ya merece la pena apoyar esta proposición de ley que hoy presenta el Grupo Popular, que a nuestro juicio incluso se queda corta al proponer la entrada de una única representante de la economía social en el Consejo de Administración de la SPRI. De hecho, consideramos que la dispar realidad de la economía social demanda hoy una presencia más completa y plural, no solo en la SPRI, sino en todos los ámbitos institucionales donde se aborden cuestiones relacionadas con la economía productiva, el desarrollo económico o las relaciones laborales. Azken finean, gizarte ekonomia solidarioari merezi duena eman behar diogu. Etorkizunari begira, ez dugu eredu minoritariotzat hartu behar, baizik eta benetako eredu ekonomiko alternatibo non beste interes batzuren gainetik jarduera ekonomikoak lehentasuna ematen die pertsonei eta gizartearen garapen iraunkorrari. Porque de cara al futuro nuestra sociedad necesita un nuevo modelo de empresas. Empresas que pongan en práctica políticas, modelos y herramientas de gestión que hagan posible aprovechar el desarrollo humano de sus integrantes, que regulen la participación de las personas trabajadoras, tanto en la gestión y en el capital, como en la distribución de los resultados. Necesitamos un modelo humanista de empresa que conjugue la creación de empleo y de riqueza con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o la economía de los cuidados. En definitiva, para Elkarrekin Podemos, la economía social no es un simple agente económico más. Y quizás en este planteamiento la diferencia esencial entre nosotras reside en el papel que cada grupo creemos que debe jugar la economía social. Porque aún siendo muy importante su potencial para la creación y el fomento del empleo, las empresas de la economía social y solidaria son hoy en día un claro ejemplo de cómo la racionalidad económica y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social y de cómo se puede superar las crisis con otro paradigma que impregne las relaciones económicas y sociales, de cómo, en definitiva, otra forma de hacer empresa es posible. Mila esker. Eskerrik asko, Becerra jauna. EH Bildu taldearen ordez.